Y cerramos nuestra serie de notas en San Martín, con la presencia de Ricardo Alfonsín y, por supuesto, Ioscus. Daniel, Ricardo, pero Daniel es el que tomó la posta y lo presentó, y tenemos algo muy lindo, muy interesante, que Ricardo Alfonsín expresó. Oigámoslo. La recorrida que hemos iniciado hoy a la mañana en Villa Hidalgo, recorriendo un comedor, paseando ahora por la Peatonal Belgrano, después en un parque industrial, iremos también a la Plaza Ricardo Alfonsín. En esta recorrida, poder también tener un tiempo para tener contacto con medios locales que puedan dialogar y preguntarle a nuestro candidato a diputado nacional, Ricardo Alfonsín, sobre las temáticas que seguramente tengan impacto en lo local y muchas cosas que, por supuesto, exceden lo local y que son de interés. Pero para nosotros es una satisfacción poder estar desarrollando esta campaña, apuntalando el Frente Progresista en la provincia de Buenos Aires, que, como decimos y sabemos, es muy importante en este nuevo mapa electoral en la República Argentina, reconocer y saber que hay una sola fuerza política que puede convertirse como una alternativa a la oposición nacional al kirchnerismo en la República Argentina. No existe ninguna fuerza ni ningún partido político que hoy pueda estar en condiciones del 28 de octubre estar compitiendo y ganarle al kirchnerismo en las próximas elecciones. Y nosotros sabemos, como lo he dicho en otras oportunidades, en este mismo lugar, que esos votos que nos falta tienen que salir de la provincia de Buenos Aires, y que ese trabajo casa por casa, ese trabajo cuerpo a cuerpo que venimos realizando, debemos fortalecerlo en estos últimos 12 días que nos quedan de acá al día de la elección, fundamentalmente porque vemos que hay una expectativa, vemos que hay más de un 74% de la población, 75% que quiere una opción y no caer en la trampa de estas tres opciones que hay en la provincia de Buenos Aires del peronismo, donde uno termina quedando atrapado, pero que en definitiva la única opción y alternativa nacional es el Frente Progresista. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me parece que la credibilidad de los candidatos es una cosa que debemos considerar los ciudadanos. Y porque me parece que el gran enojo de la sociedad con el gobierno tiene que ver con ciertas medidas que tomaron y con ciertas cosas que hicieron, que enojaron mucho a un sector muy importante de la sociedad. Me llama la atención que esos que se enojaron tanto con esa medida, con algunas decisiones y con algunos actos del gobierno, que esos, digo, que se enojaron tanto, voten precisamente a los que acompañaron esas decisiones, a los que las defendieron y las argumentaron a favor. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar un poco sobre esto. No nos vaya a pasar lo que nos pasó con el kirchnerismo. El kirchnerismo nos quería hacer creer, y tuvo relativo éxito, que la vida política de todos los que hoy están en el Frente para la Victoria comenzó en el 2003. Que ellos antes no habían hecho nada en política, que no tenían nada que ver con la década del 90, que no habían apoyado al menemismo, que no habían apoyado las privatizaciones y que no habían apoyado aquellas políticas de desmantelamiento del Estado. Ahora no vaya a ser que todos los que están en el Frente Renovador nos quieran hacer creer que no tuvieron nada que ver con el kirchnerismo. Pues tuvieron muchísimo que ver. Y esto no hago un juicio de valor, que al juicio de valor lo haga la sociedad. Pero tuvieron muchísimo que ver. Y me parece que es necesario destacar estas cosas. Ya que no lo hacen los que deberían hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. A mí me gustaría hablar más de nuestra propuesta, pero los que deberían recordar estas cosas, los que deberían, por ejemplo, en un reportaje preguntarle, pero dígame, si usted era jefe de gabinete cuando intervinieron en el INDEC, ¿por qué no dijo nada entonces? O los que deberían decirle, usted que critica lo que está pasando con Aerolíneas, si usted fue el que fue al Congreso a defender la estatización de Aerolíneas y le entrega a la Cámpora. Ya que no le preguntan, lo preguntamos nosotros. Vení, volá, vení, la, 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 la.